Muy buenas tardes, nos encontramos en Arte Escénica Rebollar. Aparte de las difíciles circunstancias que estamos viviendo por la dichosa pandemia, seguimos con la serie de monográficos. Hoy, con otra de las figuras más relevantes del flamenco, en este caso de la guitarra. Hablamos de Manolo Franco y, a pesar de las circunstancias, como digo, Arte Escénica Rebollar impulsa de nuevo estos monográficos para que el público, los aficionados, puedan seguir, digamos, esta serie tan interesante, y vamos a hacer una charla con él absolutamente distendida. Pero, como sabéis, me gusta partir siempre de unos datos objetivos, porque podríamos atiborrarnos de adjetivos diciendo que es un fenómeno, que no hay nadie como él, etcétera, etcétera. Pero para que sea, como digo, dato objetivo, voy a leer brevemente la trayectoria, algunos datos de la trayectoria de Manolo Franco. Es natural de Sevilla, discípulo de su tío Manolo Barón. A los 12 años recibe las primeras lecciones del maestro Antonio Osuna. Su formación sigue después con Matilde Coral, quien le hace debutar con 15 años en los festivales de España, míticos ya. Como concertista ha intervenido en los festivales como Reencuentros Internacionales de Guitarra de Tarbes en Francia, en la Bienal de Sevilla, por supuesto, o la Cumbre Flamenca de Madrid. También ha actuado en distintos festivales internacionales de guitarra, como el de Córdoba, Estocolmo, Estambul, Friburgo, Tokio, etc. Sus colaboraciones han sido diversas, como acompañante de muchos cantaores, naturalmente, y también como interviniente y colaborador en otras músicas afines al flamenco. El acompañamiento, como decía, la nómina es extensísima de cantaores y, por supuesto, de grabaciones, lo cual significa que ha sido muy solicitado en festivales y peñas de todo el país. Ha prestado su música también a espectáculos como Estrellas de la Bienal, Cantando la Pena, Mediterráneo, Lances del Arenal, o Compadres, precisamente con su compadre, el gran guitarrista también Niño Pura. Un disco en solitario, Aljibe, ahí sí tendríamos que reñirle un poco al maestro. Esperemos que después nos desarrolle un poco la idea, el por qué nos tiene tan necesitado de otras grabaciones. Como docente, profesor, ha impartido cursos en festivales de guitarra de Córdoba, de Tarbes, ya mencionado, en la Bienal de Sevilla, la Fundación Cristina Jeren, y actualmente, lleva ya varios años, es profesor del Conservatorio Superior Rafael Orozco de Córdoba. Los premios son también diversos, por decir alguno. Premios Radio Sevilla como guitarra de concierto, premio al mejor acompañamiento en la Bienal de 2002, repitiendo en la de 2004, premio nacional de la Cátedra de Flamencología de Jerez, premio Compás del Cante de la Fundación Cruz Campo en 2012 y, creo, de lo más relevante, si no lo más, el Giraldillo del Toque en la tercera edición de la Bienal, primera de guitarra del año 1984. Abundando en ella, el jurado, hay que destacar que estaba entre ellos Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Serranito, Juan Avichola, Mario Escudero, Félix Grande, Paco Barba, el constructor, Rafael el Negro, el bailador, y Aniceto Barroso. Los participantes de aquella edición, nada más y nada menos, fueron Tomatito, Pedro Bacán, Paco del Gastó, Rafael Riqueni y José Antonio Rodríguez. Así que, sin más, para no alargarnos en esta lectura de datos, pues vamos a darle la bienvenida al amigo y, nunca mejor dicho, Manolo Franco. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, aquí estamos. Bien. Pues encantado contigo, y nos gustaría, como siempre, en esta charla distendida de amigos, que nos cuentes tus primeros inicios, cuáles son tus primeras motivaciones con respecto a entrarte en el mundo de la guitarra, desde niño, podríamos decir. Hombre, yo en mi familia, el único antecedente que tengo es mi tío Manolo Barón, que fue guitarrista de la época, fue profesional, incluso hizo giras con la compañía de José Greco, donde ya iba un Paco de Lucía
con 16, 15, 16 años, y su hermano Pepe, el cantador, coincidieron en giras con José Greco por Estados Unidos, que eran largas giras. Y ese es el antecedente que tengo en mi familia, ninguno más de guitarrista. Entonces, mi tío, este que cuento, guitarrista, me contaba que de pequeño, en la casa donde yo nací, en este caso en la calle Oriente, en el barrio La Garza. Barrio nací, flamenco, por cierto. Flamenco, hay algunos cantadores. Ahí nací. Entonces me contaba que yo, al él darse cuenta de que miraba en algún momento y yo estaba ya en una cristalera, llevaría allí, pues escuchándolo a lo mejor, me llamaría la atención la guitarra. Eso con menos de 6 años, que fue cuando yo ya me fui de esa casa. Entonces, eso es lo que yo sé, que no me acuerdo, pero me lo han dicho mi tío en este caso. Y después ya, pues, a partir de ahí, tocaba las canciones de la época de nosotros, de esa juventud, de las que estaban de moda, era, pues bueno, rítmica, ¿no? Como con púa, ¿no? Con canciones de la época de esa juventud. ¿Qué edad tenías tú, Manuel, en esa época, más o menos? Pues antes de dar mis primeras clases con Antonio Dosuna, que fue mi maestro, tendría 10, 8, 10, 9, 10, 11 años, porque yo fui con 12 años a dar mis primeras clases a mi maestro Antonio Dosuna. Precisamente donde nos encontramos aquí en este cerca de artes escénicas. Sí, sí. ¿Y qué te aporta esas clases a ti para empezar? Porque tú que antes, con el flamenco, ¿qué cercanía tenías o qué proximidad? En mi casa siempre mi padre ha tenido discos de flamenco. Entonces yo ya escuchaba mucho flamenco en mi casa porque mi padre era aficionado al cante, bueno, a escuchar, ¿no?, flamenco. Y entonces ya tenía discos de Canaleja de Puerto Real, tenía un disco de Sevillano, tenía discos de Juan Barea, tenía discos, en fin, había una serie de discos que sonaban allí en mi casa. Y claro, él me apuntó, digamos, a mi maestro aquí para mis lecciones, que por cierto venía 3 días en semana, me daba media hora, lunes, miércoles y viernes, me recuerdo porque era gracioso. Mi maestro, bueno, ha sido maestro de José Luis Postigo, Rafael Mendiola, Quique Paredes, entre otros profesionales. Que, y me ponía la lección del día. Ayer era media hora y el siguiente, venga, yo me iba y ahora el siguiente, así, entonces, bueno, tendría su alumno el hombre. Y me iba a la lección del día, la clase que me había dado, por una farseta, por lo que fuera, por soleá, por tientos, por seguidilla, y me iba silbando la farseta para que no se me olvidara, porque claro, entonces no había móviles ni grabaciones, como hay tantos cacharros hoy para grabarte, para llevártelo, ¿no?, incluso en vídeo. Entonces iba silbando la farseta hasta mi casa, que vivía yo ahí cerca, y ya cogía la guitarra para que no se me olvidara. ¿Y qué toques te atrapan primero o piensas tú que es tu mundo ya ese? Él me enseñó para todos los toques, falsetas sobre todo, claro, falsetas, ¿no? Entonces, recuerdo que yo en mis inicios lo que me costaba más trabajo asimilar era la seguidilla. No sé, porque es un compás un poco diferente, ¿no? Y eso recuerdo que me costaba asimilar la manera de tocar por seguidilla, de marcar por seguidilla, o de la medida de la seguidilla, la cuadratura. Eso me costó mucho trabajo. En mis inicios, de a 12 años, claro, 13. Claro. Entonces llegó un momento que ya Antonio Dosuna me dijo, llevaba 2 años, ya me puso falseta por todos los toques, y me dijo, mira, Manolito, yo no te puedo ya, hijo, yo no te puedo poner más nada, porque es que no tengo más repertorio, y llevas 2 años, ya. Entonces el hombre fue honesto y me dijo, tienes que abrirte a otra etapa, digamos, me dijo, me orientó diciendo, bueno, esto lo tienes, falseta, de todos los géneros, ¿no?, más o menos, ¿no?, y ahora búscate otra etapa de aprendizaje en alguna. Entonces mi padre, que conocía a Matilde Coral y a Rafael Negro, su marido, pues habló con ellos, mira, mi chiquillo, lo típico, ¿no?, está aprendiendo, quiere tocar, quiere aprender, tiene mucha afición. Y entonces pues me habló con ellos y yo iba a la Macarena, a la calle Fray Isidoro de Sevilla, cogía 2 autobuses para allá, con 12 años o 13, y me iba allí con Matilde, pues, a aprender a tocar para bailar, que fue una etapa muy importante también para mí, claro, para mi aprendizaje, claro. Porque ahí el ritmo, compás, y Rafael con el bastón y Matilde y tal, y ahí iban profesionales, iban bailadoras, que no era una academia, que iban una serie de profesionales a montar sus bailes.
Y siendo tan interesante y tan rico eso del primero acompañar al baile, que es fundamental, y por supuesto al cante, tú que también además eres un guitarrista, solista, concertista, técnico, vamos a decir, ¿no? Era, supongo, difícil compaginar lo del toque para bailar o para cantar también con el aprendizaje y desarrollo de técnicas, ¿no? Como claro, concertista, ¿no? Claro, pero era complementario, porque eso no se me ha olvidado ya en la vida. O sea, ahí adquieres una serie de medidas de ritmo por diferentes bailes, porque se montaban bailes de todo tipo. Y entonces eso se te queda para toda la vida. Luego, entonces, también te pedían falsetas en el momento determinado, porque tú sabes que toca para bailar, bueno. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que mi afición era... Yo reconozco que era desmedida mi afición. A mí me dio muy fuerte la guitarra. Entonces, aparte de eso, yo me metía en mi cuarto también con el radiocassette de la época, del Rec, ¿Y cuáles son tus primeras referencias de guitarrista que tú seguías para ese complemento como guitarrista solista, digamos? Mis referentes que han sido los de mi generación. Han sido Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Víctor Monge Serranito... O sea, me refiero que eso era mi referente y ya todo lo que salía, por ejemplo, de ellos acompañando con Paco, con Camarón, todo eso era mis novedades, ahí a comprarla, a escuchar el disco, a sacar cosas del disco. Y después yo he escuchado después, posteriormente, a Niño Ricardo y a Sabica. Pero primero mi referente han sido ellos. Después me dijeron una vez, mira, escucha, digo, ¿este quién es? Y era Sabica, ¿no? La verdad que me impresionó mucho ese... En un viaje me pusieron un toque por tarantas de Sabica, que digo, ¿y este hombre dónde estaba metido? Porque yo, claro, yo escuchaba antes a Paco, a Manolo, a mi generación, ¿no? Y después me preocupaba ya de escuchar a los otros, ¿no? A Ricardo, a Sabica, a Montoya, que también me gusta muchísimo y que creo que es un punto relevante de la guitarra, Ramón Montoya, porque no tenía tantas referencias anteriores y era muy difícil y hizo muchas cosas que son de mucho mérito. Lo mismo de concierto que tocando para cantar, que tiene verdaderas joyas. Entonces, he escuchado después a Montoya, a Sabica, a Ricardo y antes a los que he mencionado. Suele ocurrir que muchas veces los coetáneos son los que uno conoce y después te vas al puente anterior, a la fuente. Bien, realmente. Efectivamente. De Ramón Montoya, Manuel, ¿qué podrías tú decir o definir exactamente más o menos de que sirva para hoy todavía a los guitarristas jóvenes? Ramón Montoya, para mi forma de ver... aportó al toque de concierto ya, que claro, lo considero muy meritorio porque no tenía referentes como nosotros y medios para escuchar a otras personas, entonces, a otros guitarristas. Entonces, tiene mucho mérito porque él creó cosas, ya de por sí, la rondeña que es emblemática de Ramón Montoya, con una afinación distinta, con el bordón en re, la tercera en fa sostenido, un toque muy, muy especial de concierto y muy particular. La minera, que ya toca en sol sostenido el tono de la minera y ese toque, son cosas muy, muy relevantes en cuanto a creación. Entonces Ramón en el concierto ya grabó en Francia un disco en la Casa Van, que era una casa francesa que grabó lo que después haría en concierto, que hizo 13 temas, que ahí hacía ya La Rosa, también novedosa, aunque La Rosa ya es un toque que ya hizo Paco de Lucena anteriormente, pero bueno, él lo recreó y le dio y estableció muchas cosas. Simplemente en el acompañamiento tiene verdaderas joyas grabadas con Chacón, con Marchenas, que ahí están grabadas. Y estableció toques como la colombiana en el sentido de establecer la forma de tocar o de marcar con la mano derecha, con los golpes en la madera. Y o sea, fue un hombre bastante relevante. De ahí para atrás, pues ya los demás han tenido más referencias, pero él tuvo mucho mérito. Y de Sabica, Manuel, por destacar también. Pues Sabica, ya te digo, antes te he dicho que me impresionó cuando escuché a Sabica un toque, me acuerdo que era un toque por taranta. Y Sabica, en el concierto, fue uno de los que, porque claro, él se estableció en Estados Unidos, ya se fue con Carmen Amaya, después de estar aquí en España, él es de Pamplona, era de Pamplona, y se estableció en Estados Unidos, pero allí era el rey, porque allí era el concierto, Sabica, Agustín Castellón, Sabica, era el rey en Estados Unidos y fue uno de los pocos que ya empezó a no hacer temas, o sea, un toque de guitarra flamenca con falsetas unidas, sino que ya creó un concepto de tema, al final con coherencia, digamos, como tema, y tiene grabado
su discografía ahí está, muy amplia, ¿no? Aunque también en ese sentido de hacer toques, no falsetas unidas, sino toques con conceptos de temas, estaba Esteban Sanlúcar, que también hizo Panadero Flamenco, Matilla de Feria, que todavía se toca hoy guitarristas como Paco Lucía o como Y entonces Sabica, con esa pulsación brutal, que no, yo creo que no necesitaba ni micrófono, porque tiene una pulsación y esa limpieza y esos picados de esa época vertiginoso, con esa limpieza y esas armonías que ahí están, por ejemplo, toques por Levante, por Tarantas, por bueno, tiene una discografía amplísima. Entonces, otro de los bestias de la guitarra. Me alegra que hayas también sacado a la palestra Esteban Sanlúcar, que tampoco se habla mucho de ese guitarrista, que por cierto tuvo un sobrino, ¿no? Sí. Que tocó también, sí. Que parece que ya no... Sí, sí. Pero Esteban, claro, también es de los guitarristas que se establecieron fuera también, en Sudamérica, creo que en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Esteban Sanlúcar, que también es de 1910. O sea, que, claro, bueno, claro. Pero esas obras que hoy en día se han tocado como Bandida de Feria o Paradero Flamenco, esa armonía de esa... Bueno, era un otro bicharraco. Como, no se pondera demasiado precisamente no, a no, Esteban. No, pero tiene temas... y ahí está su composición. Y otro de esa época que estamos hablando, con Sabica y de Estados Unidos, Mario Escudero, por ejemplo, claro. Que también otro de Alicante, que no es ni andaluz también, pero incluso Paco ha tocado cosas como Ímpetu, una mujería, o, bueno, y Mario también, que lo llegué a conocer. Además, estuvo en mi casa y todo, con mi tío, por mediación de mi tío Manolo. Entonces, Mario era otro armonizador de una manera brutal para la época. Era increíble. Ahí están todavía algunas grabaciones que hay, ¿no? De discos, que está ahí demostrable. Increíble también. Antes de seguir para adelante cronológicamente, Manuel, ya que estamos en esa época, incluso anterior, ¿algún guitarrista que se pueda destacar que prácticamente no se conozca o apenas se conozca de esas grabaciones mitológicas, antiguas, primitivas? Hombre, es que verá, yo empiezo, es que claro, no tenemos documentos, pero tendría que ser un elemento también Paco de Lucena, por ejemplo, ¿no? O anterior Paco el Barbero, podemos antiguos, ¿no? Ya, pero no hay documentos, hay alguna partitura con alguna falseta de esas. Y ¿qué después, se intuye en ellos que se ve? Claro, eran guitarristas, sobre todo de acompañamiento, que tenían facultades un poco más para poder hacer algunos toques. Y de hecho hay algunas falsetas escritas, ¿no? Pero claro, de la época, claro. Entonces, no, pero bueno, eran pues empezar a construir y a establecer cosas, ¿no? Por ejemplo, este Paco Lucena estableció la estructura de la caña que hoy se conoce actualmente, ¿no? Por ejemplo. O ya hizo La Rosa, que otro toque ahí que hay que... Pero eran gente, y hasta Julián Arcas, que ya también era de los clásicos flamencos, que lo mismo te tocaba Folía, Muñeira o Jota, que Soleá de Arca, Seguidillas de Arca o Granadinas de Arca. Entonces también era ya ahí otro referente de esa época. Pero yo creo que hasta Ramón Montoya, que ya ahí estableció cosas que hoy en día se tocan y que ya ese fue para mí el punto de partida a lo que hoy... Para el futuro, digamos, que hemos vivido. Efectivamente, uh-huh. Efectivamente. Creo, vamos. Uh-huh. Entramos también en la faceta, ya vamos a empezar, de acompañante al cante. ¿Cuándo te llama la atención a ti el cante, digamos? Dices tú, esto es otra cosa, ¿no? Sí. A ese acompañamiento que tú hacías de las primeras canciones, etcétera. Sí, sí. ¿No? Bueno, es que, ¿verdad? El cante fue posterior, porque después de la etapa de aprendizaje de la Academia de Matilde Coral, que yo tocaba para bailar y aprendí y tal, y ya después me llamaban bailadoras para tocarles para bailar, ¿no? Toqué mucha época, mucho tiempo para bailar, ¿no? Pero de ahí también había cantadores que iban cantando para bailar, que ya decían, yo tengo una cosita solo, mira, pues este chiquillo, ¿no? Maurito, entonces me empezaron a llamar un poco cantadores de los que iban pues, cantando para bailar. Y entonces en esa época es cuando me interesó o empezó a interesarme el cante, porque yo siempre digo lo mismo, yo le toqué a Antonio Mairena, por ejemplo, con 17 o 18 años, que por cierto tengo una foto ahí en mi casa, que yo me veo y digo, pero... Este soy yo. Además estoy asustado, claro, la foto. Estoy mirando a Antonio como, bueno, una cosa... Pero claro, él era yo una figura y yo era... Bueno, pues... Entonces, me refiero que en esa época yo tocaba por intuición, por oído, porque nunca me ha fallado este, oído bien, bueno, intuición, falsetas de mi maestro, ¿vale? Por Seguirilla, por Tiento, por Soleá, por...
pero no tenía conocimiento. Entonces el conocimiento ha venido con los años de carrera y el oficio, porque me ha interesado, ¿no?, un poco, ¿no?, de saber qué estoy tocando. Porque no es, yo digo siempre a mis alumnos que si el oído y la intuición como músicos que tenemos, o como instrumentistas, le unimos el conocimiento, pues te da esa seguridad a la hora de acompañar, que después te da ese oficio y esa seguridad. Pero el conocimiento es importante. Y eso fue después, cuando yo empecé a decir, bueno, qué estilo está diferenciado un poco, ¿no? Pero de momento era toda intuición y oído, que no lo tendría malo, porque bueno, ahí, claro, bueno, pero solamente eso. Pero supongo que para un guitarrista, cuando acompaña, la intuición sigue imperando, en el sentido que a veces acompaña a gente que no sabe exactamente lo que va a cantar. Tiene que estar. La intuición tiene que, o sea, el reflejo tiene que estar, porque, como yo digo, cada cantador es un mundo. Entonces, hablamos de un propio estilo mismo, y un cantador te lo alarga, el otro no, el otro te lo hace un poco. Siempre hay que tener ese reflejo o esa intuición. Pero unido al conocimiento, que te da esa seguridad un poco, ¿no? Manuel, hablando de acompañamiento, has dicho lo de Antonio Mairena, y me gustaría saber si, después de tantos años, no digamos cuánto, si has notado, con respecto al acompañamiento, a los cantadores, etcétera, si ha cambiado de algún modo el acompañamiento al cante, o los cantadores en cuanto a la adaptación a la guitarra. Yo creo que, ¿sabes por qué no ha cambiado tanto? Porque los cantadores, o sea, el cante, mejor dicho, están un poco amarrados, ¿no? Porque lo que sí ha cambiado la guitarra y ha cambiado el baile, pero el cante está un poquito menos, o sea, está más estancado. ¿Por qué? Porque verdaderamente están limitados a los cantes y a los estilos, y a cuando que se sale un poco alguien, ya te dice, no, eso, ahí hay una y menos, ahí hay una y más. Entonces, no creo que haya cambiado tanto. Hombre, evidentemente, si nos remontamos más, ha cambiado un poco la estructura. No es la estructura que sigue siendo la misma, sino un poco más todo más templado, más despacio, porque antiguamente cantaba mucho más rápido y se tocaba también, y se ha ido templando, se ha ido relajando un poco, ¿no? Pero no en las estructuras, ni en, yo creo que la forma. Sí es verdad que la guitarra avanza mucho, entonces sí se apoya muchos tonos de paso, tonos, digamos, bueno, las armonías un poco más modernas, claro, porque la guitarra sí ha avanzado. Ahí está, no el cante, yo creo que la guitarra. Es que hablando de intuición, me da a mí la impresión de que, bueno, antes los cantadores cantaban mucho, mucho por intuición, ¿no? Y era el músico, en realidad era el guitarrista el que ponía la estructura de todo. Mi pregunta es si tú notas ahora en cantadores más jóvenes, si tienen mayor conocimiento, digamos, de lo que es la guitarra, de lo que es el acople al cante, y que le permite al guitarrista, al músico, digamos, desarrollar un poquito más su música, ¿no? Menos amarrado, pregunto. Yo creo que sí, que los jóvenes están más preparados. Entonces, incluso alguno coge la guitarra y te toca un poco y tiene más conocimiento. Entonces, luego, incluso te pueden decir, sí, a mí hazme cosas ahí, tal, porque, claro, tú sabes que cantadores tradicionales, yo le he tocado a mucha gente, ¿no? Es que no te dejaban tampoco hacer mucho. Ahí va yo un poco. No te dejaban hacer. Es que te cogían por la pierna. vamos, en un momento determinado no. Ahí va yo, sí, digamos, el guitarrista hoy tiene más libertad, naturalmente mucho, conociendo su oficio mucho, y haciendo. Mucho más, porque hay más conocimiento los cantadores. Y incluso les gusta que le hagas cosas y que le hagas, bueno, pues armonía o yo qué sé, cómo decirte, pues a lo mejor un tono. Que no sea el tradicional, sino un poco, digamos, en otra afinación, transportado, no sé, ¿no? Incluso dice, sí, a mí hazme eso, porque claro, estamos en nuestra época, ¿no? También ellos están más preparados. Entonces, sí, es verdad. Pero claro, yo como acompañante, que siempre la mayor parte de mi carrera es lo que he hecho, tienes que saber a quién le puedes hacer algo, digamos, innovador o en otra afinación, o en otra tonalidad que sea novedosa, y a quién no. Porque tú le haces a determinados cantadores alguna cosa rara y se sale. Y entonces ya es que no te llaman más, ya para toda la vida. Vamos, es que te están mirando. Claro. En ese sentido, Manuel, a ver si podemos entrar un poquito en la cocina hasta donde tú puedas, ¿eh? ¿Cómo se ayuda a un cantador cuando está interpretando? Técnicamente me refiero. ¿Cómo se le cubren determinados aspectos que muchas veces no nos damos cuenta, los aficionados o el público, ¿no? Sí,
Es que muchas de las veces nosotros, los guitarristas, tapamos muchas cosas. Yo creo que la guitarra es un 50%, vamos a dejarlo ahí, 50%. Pero un buen guitarrista de acompañamiento puede ayudar a un cantador mediocre y al revés. Y un guitarrista mediocre puede cargarse a un cantador que sea muy bueno figura. En la hora, de acompañar me refiero, tío, ¿no? Entonces es muy importante la guitarra. Y claro, hay veces, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo... ¿Puedes contar alguna anécdota sin decir nombre? Bueno, a mí me han pasado muchas cosas. Me han pasado muchas cosas. No vamos a faltar al respeto a nadie. No, en absoluto. Creo que es una experiencia interesante, ¿no? Ya me cuidaría yo de faltarle. Pero sí me han pasado muchas cosas, porque claro, llevo 45 años tocando la guitarra. A mí me ha salido un cantador a cantar en un festival de verano, de los que hay por esa... Con público bastante. Andalucía, ¿vale? Y además me dice el nombre también, Ronda. Ronda. Festival de Ronda. Y me ha salido un cantador que ha empezado a cantar y no me ha dicho qué va a hacer. No me ha dicho, Manuel, ponla ahí al 3, que voy a cantar un poquito por sol. No, voy a cantar un poquito por mar, lo que sea, ¿no? No me ha dicho nada y ha empezado a cantar. Y yo he cogido y lo he, digamos, cazado, ¿no? Aquí, he puesto la cejilla y lo he seguido. Y después he dicho a lo mejor, bueno, pues a lo mejor será para sorprender la primera, con toda su cosa de figura de esto, porque era una figura de flamenco. Y digo era porque ya el hombre no vivió. Para descansar. Y entonces después ha salido al segundo cante, cuando le han aplaudido el primero, y me ha hecho lo mismo. Y ha salido a cantar. Y ahora yo he tenido que adivinar qué tono estaba y qué cante iba a hacer. Y digo, yo me creía que, no sé, al final, no sé para qué lo hizo. En realidad no sé si fue por dejarme en evidencia o por que no estaba conforme con que le tocara a este niño allí. Yo, en el caso, porque fallaría el otro, yo, que sea la circunstancia que fuera. No sé por qué lo hizo. Todavía me lo pregunto. No lo sé, pero va en detrimento de su actuación, ¿no? También, ¿no? Efectivamente, supongo, ¿no? Fue en detrimento, porque además tuvo la mala suerte de que uno de estas personas que se ponen al lado de los escenarios a dar la lata, ¿no? Allí no lo dejó cantar. Y era uno que estaba puesto de allí del público, de esa pura y dura público de festivales de Andalucía, y no lo dejó cantar. Y yo digo, pues ya está, pues vámonos para adentro, ya está. Y cuando bajé, pues le debía haber dicho, hombre. Pero bueno, yo era muy joven también y no, tampoco me quería complicar la vida. Eso fue una. Y bueno, muchas más que todo. ¿Y alguna positiva, que decir, que realmente no supieras exactamente por dónde iba el cantado y aquello incluso te pudo inspirar alguna motivación para crear tú después con la guitarra? ¿Algún tono sorprendente? Algo? No, hay una que me acuerdo también, que este caso no me importa decir cantador, ¿no? Que fue, este caso fue en un festival en Casa Bermeja, en Málaga, ¿no? En Casa Bermeja. Y entonces salí con él porque yo creo que no lo había tocado nunca y era Agujetas, ¿no? Ajá. De Jerez, ¿no? Entonces, tira, dale por seguirilla. Ponla ahí, por seguirilla, ¿no? Tenía allí un público muy, muy fan de él, ¿eh? Jóvenes, además. A mí me sorprendió que había una serie de gente joven que lo seguían, pero vamos. Verdadero, tenía aquello a él allí. Y entonces tira por seguirilla. Bueno, termina la seguirilla y digo, ya está. Bueno, ¿qué vamos ahora? Lo normal, que no era. Seguirilla. Otra vez por seguirilla. Se hace la seguirilla. Y después, bueno, es que cantó 4 o 5 seguirillas, pero parando, aplaudiendo. Y dije, bueno, ahora qué vamos a hacer. Seguirilla, tira por ahí. Yo ya no hacía ni farseta ni nada. Yo le daba entrada y salía cantando. Es otra cosa. Que también me pasó con este cantaor, con Agujetas. En La Unión, en el Festival de las Minas de La Unión, se puso malo Moraito, pobre. También, que gloria esté, hombre. Le tenía muchísimo aprecio, hombre, a Morao. Y se puso malo, le dio una lipotimia, no sé, ¿no? Y claro, yo estaba allí, le tocaba a Calixto Sánchez, ¿no? Que yo iba con él, ¿no? A La Unión, a tocarle. Y entonces dice a uno allí, Manuel, ¿estás vestido, no? Digo, no, pero a mí me queda, yo todavía voy el penúltimo, no sé. ¿Lo viste? Que te va a tocar. Dice, ¿pero para qué? Dice, que le tiene que tocar. Digo, ¿pero a quién? Dice, a Agujetas.
Por ser grilla. Y digo yo para mí, Güeta, bueno, venga, me vestí ya. Y era también de las pocas veces que yo le he tocado a Güeta, pero bueno, perfecto, y salimos. Y eso es curioso porque, ahora voy a decir esto, eso no necesitó, ni en estos casos, ni previo ensayo, porque tira por Seguirilla, tira por Soleá o lo que sea, ¿no? Quiero decir que no iba habitualmente con él, pero como cantaba cantes tradicionales, pues no había problema. Mirado. Me refiero, hay un código, bueno, que ha cantado por Seguirilla, por Soleá, por los toques tradicionales. Y ahí estuvimos. No es lo mismo que ir con un cantado habitual, como ha pasado con Calixto Sánchez o con Naranjito de Triana, que ya tú tienes casi montado cosas que sí, ya son... Sí, tiene una seguridad ya, ¿no? Total, y hay casi cosas con montaje ya, ¿no? Porque tú haces esto y ya sabes que hago esto y tú esto, tal, ¿no? Y claro, no es lo mismo ir con un cantado habitual que tocarle a un cantado esporádicamente, ¿no? Uh-huh. Y en el intermedio, es decir, lo que es tener una cosa más o menos montada y eso que te pasó, digamos, en ronda, ese intermedio de más o menos saber lo que va a cantar, que te lo diga antes, y en los tonos en los que va y tal y cual. ¿Te gustaba también, quiero decir, como una manera natural, el hecho como flamenco, que es un poco lo que el público, el aficionado considera? Hombre, es que eso es también, ¿no? Forma parte, hombre, tú vas con mucha más seguridad también, ¿no? Y tú sabes, hay cantadores más en ese sentido, más inseguros, digamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces te hacen hacer en el camerino un recital abajo y cuando sube al escenario te de otro recital arriba, porque está ensayando con él, te hace hasta la salida de la malagueña y la salida de... vamos a ir a los puntos para un ensayo, previo ensayo, muy bien, pero no haga un recital abajo y otro arriba, claro, hijo, claro, o claro, hija. Claro, porque cada uno conoce su oficio y es suficiente. Hombre, me vas como a hacer las cosas fundamentales, ¿no? Si tú le vas a tocar la caña a alguien, que vas a ver los hay, cómo lo hace, o el macho que va a meter, dos cosas puntuales. O si va a cantar partiendo tango, qué cambio hace partiendo tango. En fin, cosas puntuales. Ahora, no me dé la salida de la malagueña, el cante entero, el final, abandonado, un recita abajo y otro arriba. Que he tenido también caso. Eso es otra, tantas cosas. Claro, tantas cosas en tantos años. ¿No? Claro, muchos años. Manuel, un paréntesis. Cuando tú estás relajado, que supongo que te costará ya mucho por circunstancias de trabajo, de actuación, etcétera, coges la guitarra, ¿qué toque se te viene primero, si es que se te viene alguno? Uf, es que, claro, es que tú sabes lo que es, depende del momento que ahí estés, voy, ¿sabes? Yo, ahí voy yo. Depende del momento. A ver si me puedes definir un poquito los momentos y qué haces o qué... Depende de tu estado anímico, ¿sabes? Y bueno, y también... Yo ahora lo que hago es más que estudiar, digamos, ¿no? Estoy obsesionado por componer. Ahora mi etapa es que cojo la guitarra y lo que quiero es sacar cosas, ¿no? Ahí va mi riña, aunque estamos pendientes de más grabaciones, ¿no? Por ahí, pues mira, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, quiero grabar ahora y me lo estoy proponiendo en serio. Sí, ¿verdad? Si no te vamos a correr con una correa. Pues yo sé que me he dejado de ir un poco, ¿sabes? Pero un poquito. Pero ahora... Aprovechando el confinamiento este dichoso que nos cogió en marzo, en fin, que estábamos encerrados, y dije, bueno, ya no, ya aquí no hay que hacer algo, me voy a aburrir. Ya digo, pues ya entonces me puse abajo en mi estudio. Y también otra cosa, es que yo me aprendí a grabarme yo, que también, es que yo era un negado también para eso. Pues entonces, tú has grabado lo más grande de disco. Pero, o sea que pero con la guitarra, pero de aquí de mando y de botones, nulo. ¿Sí? Entonces, claro. Por eso es otra, claro, por eso no he grabado yo más también. Porque hoy en día cada uno o casi todo el mundo tiene su estudio doméstico en su casa. Y para la guitarra, para grabarte un disco de guitarra, tú tienes que tener tu estudio en tu casa. Y saberte grabar bien, ¿no? Que valga para después sacarlo profesionalmente. También supongo que tienes que tener un periodo de creación, de estar concentrado de verdad, ¿no? De estar sí, pero en eso. Yo tenía los temas. Ya, pero no tenía los medios artécnicos. Y yo ya me puse un poco con muchísimo trabajo, porque la verdad que eso es complicado. De otro mundo. Entonces aproveché el confinamiento y tengo grabado 6 temas, ¿no? De mi disco nuevo, que yo creo que... ¿Nos puede avanzar algo o sí, no? Sí, sí, hombre, claro. Aparte de que tenía cosas compuestas y era lo que hacía falta, era plasmarlo, grabarlo bien y tal. También me dio, porque tuve tiempo para todo, para pintar el estudio, para componer, porque el confinamiento duró hasta... Bueno, para decir de todo, ya. Entonces hice también composiciones, algunas. Y bueno, tengo grabado
una seguirilla que va a un ritmo más vivo, no va a ritmo de seguirilla natural, digamos, de la seguirilla, va un poco más arriba de tempo. ¿Por qué, Manuel? Esa... Por imprimirle un poco de, yo qué sé, de dinámica a la seguirilla, ¿no? Que yo me parece muy bien, el toque natural por seguirilla, un toque muy bonito y muy flamenco, pero yo... No, de hecho, a veces se está cantando también con más viveza, también, ¿no? Últimamente, también, ¿no? Por imprimirle un poco más ritmo y más... Pero entonces, te digo, ¿por qué la seguirilla? ¿La tenías tú ya en idea hace mucho? Sí, la tenía esa idea, pero se me ocurrió en una afinación también distinta. Entonces, tengo el bordón en re y la prima en re también. La he tocado en un tono transportado, no tiene nada que ver con la seguirilla natural por medio en la que nosotros tocamos. También eso es un poco novedoso en ese sentido. Entonces, quería hacer algo, pues bueno, nuevo. También te grabo una colombiana nueva que... Que yo creo que es un toque que a mí me gusta mucho, las guajiras colombianas, toques de ida y vuelta. De hecho, la girardilla es una colombiana que tengo grabada. Y he hecho otra afinación también distinta. Yo es que me ha dado ahora por el tonto de las afinaciones. Y bueno, por lo menos imprimirle otro sonido, otra sonoridad distinta, ¿no? Entonces lleva el bordón en re y la quinta en sol, por lo tanto está en sol ahí una colombiana. He grabado una sevillana que yo he grabado en mi vida. Creo. 3 millones de sevillanas. Modestamente. 3 millones de sevillanas. Modestamente, que es que más ha grabado, he sido yo, sevillana. 3 millones. Falta grabar, yo no sé, ¿con quién? Total. Y entonces digo, bueno, y no he grabado para mí una sevillana, yo no he hecho, no he compuesto para mí una que yo haga. Y he compuesto, bueno, pues 4 sevillanas distintas, ¿no? En un bloque de 4, pero distintas de tonalidad cada una, ¿no? Y después he hecho Alegría, Guajira también quiero, que no la he grabado todavía, pero la tengo compuesta. He hecho un tema también que voy a llamar Minueteando, que es un engendro que he hecho yo ahí entre clásico y flamenco. Una vez estoy en clásico con 2 guitarras, se para, entra la parma, la parte flamenca, todo unido, ¿no? Va a un ritmo de 3x4 y como una bulería, tal, pero tienen la, bueno, es un engendro. Alguna novedad. Y después pues también he hecho unos tangos, también con otra afinación distinta, como la seguirilla. En fin, ahí más o menos. No te dejes de ir ahora, ¿no? No, si no me debería, ya que lo tengo enjaretado ahí. Eso, y estoy eso, ahí, eso. No me vaya a aguar la orilla. A la orilla ya te lo estoy viendo. Ya, ahora me ha sorprendido lo que tú has dicho de torpeza tú técnicamente. Si yo he estado contigo en proyectos comunes y tú le decías al ingeniero dónde tenía que darle, quítale. Pero claro, supongo cosa, que era la cuestión de oído. Claro, ¿no? Una cosa es esto y otra es... los botones. Manejar, no, es que tiene su mundo, es un mundo... Pero bueno, he aprendido algo y modestamente, por lo menos para poder grabarme. Hombre. Porque llevar un disco de guitarra a un estudio, la verdad es que eso tiene muchísimas horas. Y cuando tú estás bien, nos tenemos que ir. Y cuando tú no estás, dices, claro. Pero que vamos a empezar, porque y ya, de fin. Claro. Entonces es un poco... Y esto eso. Le imprime más naturalidad, de y verdad, si te tienes, ¿no?, que estar 8 horas tú allí, pues te corriges 8 horas y te da tú mismo el... Claro. Coñazo, como claro. Se suele, ¿no? Pero estás tú, ¿no? Y si no tienes ganas, pues te subes para arriba y te tomas un café, porque ya está, pero estás en tu casa, entonces... Sí, la concentración es máxima. Para un disco de guitarra, para un disco de acompañamiento, pues mira, no, uh-huh. Estudio, pero tiene muchas puntaditas, un disco de guitarra tiene muchas puntaditas. Manuel, vamos a entrar, si te parece, creo que en un momento... histórico, de lo máximo, que es tu girardillo del toque. Me gustaría que nos desentrañaras un poquito, ya hemos dicho el jurado que era los participantes, el año, tú tenías 20 y pocos 24, años. 24 exactamente. ¿Y cómo viviste aquello? Que nos cuente, porque esto realmente no aparece después en los anales. Y esto es una cosa muy, muy histórica, subrayo, ¿no? Sí, hombre, fue una cosa... ¿Cómo viviste lo previo, el durante, el después? Cuéntanos cosas de eso, ¿no? Sí, pues mira, aquello fue... hubo una criba de gente, digamos, apuntada a eso, ¿no? Escrita. Y a mí la verdad es que me apuntó Pulpón. Porque yo no me iba a apuntar nada, yo no me apuntaba Pulpón, nada. Pulpón, el mítico representante Pulpón, artístico, ¿no? De tantos años. Efectivamente, de tanta gente, tantos artistas. Y entonces, si yo fuera por mí, no me hubiera apuntado. Porque yo no me daba miedo eso de ir a los concursos y todo, en fin. Por cierto, entre paréntesis, porque yo te conozco hace muchos años y tu timidez, precisamente, está claro que tú no eras de motu propio el apuntarte, ¿no? No, seguro que no. Y me daba miedo, y en fin. Entonces, Antonio Pulpón me dijo, como hablaba él, querido, que decía siempre a los artistas, querido,
te ha apuntado a este concurso porque tú tienes, es joven y tienes que, en fin, bueno, vale, pues está. Y yo no le eché más cuenta. Entonces hubo una criba donde se presentaron mucha más gente. Entonces dejaron otro jurado distinto, ¿eh? Dejó a seleccionado a 6 finalistas. Y entre ellos estaba yo, claro. Y los que has mentado antes, ¿no? De finalistas, ¿no? Todos profesionales ya en esa época. Entonces, pues a partir de ahí que me seleccionaron, el Gilardillo fue en octubre de 1984. Era ha llovido. Bueno, a ver, era la primera, el primer Gilardillo de guitarra. Claro. Lo tenía Calixto en el cante, lo tenía Mario Maya en el baile, y la mía fue la guitarra, que fue la primera guitarra. Y entonces, a partir de ahí, hasta octubre, que me cogió todo el verano, antes todo eso, pues metió, ya te puedes imaginar, en el cuarto, que era, pues me tenía que decir mi madre, también la pobre, voy a comer ya, en fin. Espera, ahora voy. Y es que estaba todo el día, claro. Es que tenía poco tiempo, era un verano, digamos, desde seleccionarte en junio, no me acuerdo qué sí, fue. Hasta octubre que fue Gilardillo el concurso. Entonces, pues, tipo, ¿cómo te planteaste la preparación? Porque ¿cuántos toques fueron? Pues mira, te voy a decir, es que eso también alguna gente no lo sabe. Por eso es interesante, ¿no? Es que había que tocar, se buscaba el guitarrista más completo, no el mejor solista, concepto, acompañamiento y baile. Que tampoco lo sabe mucha gente. Por eso, bueno, es interesante, ¿no? No se buscaba al concertista mejor, sino al que tocara para cantar, para bailar y solo. El más completo, en las tres, ¿no? Entonces, claro, había que hacer 6 toques de concierto. Que no es poca cosa. No, es que era muy fuerte, muy fuerte. Y no solo eso, sino algunos obligados. Porque tú dices, pues, seguirilla obligado, bulería obligado, de concierto. Toque de ida y vuelta, ahí te dejaban. Sí, elegir. Colombiana, Guajira, ¿vale? Toque de Levante, bueno, también, Taranta, Minera, te dejaban margen. Pero otro era Soleá, seguirilla, bulería, todo eso obligado. Entonces había que hacer ese tema de concierto. Y se puntuaba la creatividad. Por lo tanto, no valía hacer, como hizo algún concursante, que no voy a decir nombre, pues cosas de Paco Lucía o cosas de otros que estaban en el jurado de más. Sí, bueno, además, por cierto. Tía, ahí no había más manera de... Estaba bien, engañar. Pero se puntuaba la creatividad. Entonces yo lo que hice es componer los 6 temas para eso, con falsetas que yo tenía y además... Nuevas, porque componer una seguirilla, la verdad que... Bueno, era un poco... No había muchas referencias de toque por seguirilla. Y 6 temas. Entonces, y también había que tocar 2 cantes, o sea, 2 acompañamientos al cante. Uno libre y otro rítmico. ¿Granaína, ¿no? puede ser que tocara acompañando? Era uno rítmico y otro libre. Yo elegí Levante y Alegría. Alegría. Yo llevé a mis cantadores, a Miguel Vargas y a Choza. Uno para que me cantara el tema libre y otro el rítmico, que fue Choza, la Alegría. Y Miguel Vargas, pobre, también. Y llevé a mi bailadora, que también había que tocar para bailar, claro. Obligado, bulería también, la base, ¿no? Bulería. Entonces, ahí sí tengo yo una que creo que después influiría, me imagino, ¿no? Que fue, la gente se lleva ensayando el baile 3 meses anteriores, lo que duró la preparación. Hasta que, desde que la convocatoria hasta el día. Y cada uno llevaba su bailador, bailadora, hay quien llevó a Farruko, hay quien llevó a, en fin, hay gente, bueno, pues. Y yo llevé a Angelita Vargas, ¿no? Entonces, el día de que me tocaba porque eran 3 días de concurso, no solo uno. Entonces, el día que me tocó para tocar para bailar, aparte de solo, me tocaba al menos solo y tocaba para bailar y otro día solo y para cantar. Y así eran los 3 días. Y eran seguidos, ¿no, Manuel? Sí, los 3 días. 3 días seguidos. 9, 10 y 11 de octubre. Quiero decir que no tenías 10 días de espacio para prepararte la actuación, etc. Lo que tú hayas preparado anteriormente, ya los 3 días. Entonces, me dijo el día del teatro, Manuel, que hay que bailar aquí. Ese fue, me refiero al ensayo mío. Digo, bulería, ¿por qué? Porque obliga a la fase del tema que hay que hacer. Bueno, pues tú tocas, yo bailo. Me dijo Angelita, ¿no? Entonces, pues, llevaba al Boquerón cantando, al bien casado, Palma, el hijo, llevaba una serie de artistas, ¿no? Y me refiero a eso porque el ensayo de algunos se notó negativamente para ellos. Porque el jurado era un jurado, creo yo, cualificado para... No, absolutamente. Creo. También bailaba, había estaba también, Rafael Negro. Bueno, aparte, ¿no?
Pero lo que notó el jurado, o lo que creo yo que me valió, es que fue tan natural, que no había ensayo, que dijo, este toca para bailar. Porque se ve que toca, no es que esté preparado corte al milímetro y a pinto. Bueno, muy bien, está muy bien, pero es que en ese caso yo es que no ensayé. ¿Por qué? Porque estaba todos los días tocando para bailar, no es lo que yo hacía nada. Había hecho mucho. Entonces, me dijo, ¿verdad? Tú tocas, yo bailo. Y entonces yo me venga ahora, venga, llamamos allá. Y yo hacía algo y al revés. Y entonces yo creo que a mí me sirvió ese punto del acompañamiento al baile, la naturalidad con que vio el jurado. Este no ha preparado nada en 3 meses. Gente que no tocaba para bailar, nada absolutamente, de los que habíamos concursado. Pero vio esa naturalidad y se nota, claro, evidentemente, no estaba ensayado. Entonces creo que hasta me sirvió eso, ¿sabes? Pero yo me atreví, ¿eh?, en un Girardillo, de salir al ruedo ahí. Y, vámonos. ¿Por qué? Porque estaba tocando mucho para bailar y tenía seguridad. Pero no ponderes con perdón tanto lo del baile. Las otras facetas fueron absolutamente completas también, que yo estuve allí también y lo vi. Tú estuviste presente. Y la otra faceta de concertista, Manuel, ¿cómo...? Es que ahí donde estaba... ¿verdad? Supongo que sería muy duro también, ¿no? Es que ahí donde había gente que eran concertistas. Claro. Entonces, ¿cuál era la lucha mía? Pues ahí, la lucha era en el concierto. Entonces, que había gente muy buena. Entonces, claro, mi digamos, lo que tenía menos hecho era el concierto. Porque... Entonces, ahí donde yo me preparé. Y donde yo sorprendí después. Claro, esa es la palabra, sorpresa. Sorprendí, porque ¿quién esperamos? Pues a fulano, mengano, que hacen eso, ¿no? Sí que esperaban de ellos que tocaran peor para cantar, claro, es que cada uno tenía... Sí, pero como se buscaba el más completo, pues yo a lo mejor saqué un 7 y un 7. No saqué en el concierto un 9, en el otro un 5. 3. Claro, entonces la regularidad... Nivelado. Eso es lo que yo creo que es lo que pasó. Sí, y como yo sorprendí en el sentido del concierto, que no era conocido ni era... Yo acompañaba para cantar, lo que hacía más, y para bailar antes mucho. Pero en eso no. Entonces ahí... Pero en ahí, tu cabeza desde tiempo atrás ya estaba lo del concierto, tus facetas nuevas, tu... De hecho, hombre, claro, tenía cosas ya... Lo completé para ese concurso, exacto, pero tenía cosas. Eso es que facetas, no tampoco una cosa nueva del todo. Le di forma de manera, que fueron solo, pero... Maduraste tenía, esa faceta. Y ¿no? Me sirvió muchísimo, claro, porque... De hecho, grabé el disco con esos temas después, en fin. Pero ahí donde yo me apreté, digamos, me forcé, ¿no? Porque el concierto, claro. Y era duro. Manuel, era partir duro. De ahí supongo que es un punto de inflexión a todos los niveles, ¿no? ¿O crees, como ocurre muchas veces, que no se ha tenido demasiado en cuenta, ese galardón tuyo de ser el más completo, aunque entre mucha gente sí se te considera absolutamente, pero a veces da la impresión de que figuras como tú no le dan el sitio, por ejemplo, de concertista, a lo mejor porque estás ocupado en otras cosas, no lo sé. ¿Tú qué impresión tienes? Yo creo que a partir de ahí, de que gané ese concurso, sí noté esa consideración hacia mí, ¿no? La consideración es absoluta, eso sí, está claro, ¿no? Sí, porque además, a ese jurado que se reunió ahí, nadie le va a llevar... Por eso digo que aparte de todo es histórico, por supuesto. Claro, ¿no? Y fue por unanimidad además. Entonces, no le va a discutir nadie, pero ¿a quién le va a discutir? A Paco, a Manolo, en fin, eso. Pero me sirvió porque también me sirvió para trabajar, ¿eh? También, a partir de ahí se regeneró esa novedad, esa historia, trabajo, se repercute en todo, ¿no? En consideración. Pero al final, lo que tú dices es mucho culpa mía también. ¿Por qué? Porque yo no me prodigaba mal en conciertos porque mi vida ha ido por circunstancias encauzadas a... Te obliga la vida a hacer un camino. Entonces, lo que he hecho más en mi vida ha sido acompañar para cantar casi toda la carrera mía. Es lo que he hecho más. Siempre me ha llamado la atención y he sido un guitarrista inquieto. No me he quedado ahí, no me he conformado. Por lo tanto, pero he hecho menos cosas, pero he estado siempre porque me ha gustado ser un poco más, hacer un poco más, ¿no? Y creo que tengo también ahí mi espacio, digamos. Porque aquí se trata de tener tu espacio dentro de que hay tantos guitarristas y que tocan, bueno, hoy en día, pues imagínate, ¿no? Hay gente... Pero tener tu espacio y tu personalidad. O sea, es decir, mucha gente
escuchan y dicen, este es fulano, ¿no? Este es Manolo Franco, o este es Enrique de Melchor, o este es Paco Cepero, o este es Tomatito, yo qué sé. Pero esa personalidad es lo que yo veo ahora que es difícil, porque la verdad que yo escucho ahora y digo, no sé quién es. Pero es mío. No. No digo, digo que hay guitarristas ya profesionales que tocan tus cosas. También hay algunos, pero yo escucho a algunos y digo, no sé quién es. Ah, bien. Digo, qué bien toca a este tío, ¿no? Joder, pero ¿quién es? Es distinto. Entonces, dentro de lo que hay, de la gama que hay de guitarristas que hay hoy en día, de verdaderos fenómenos, porque yo lo conozco a muchos. Entonces, pero dentro de eso, vale, pues tú, yo tengo mi espacio, creo. Por lo menos en mi personalidad. Y eso es... Sí, lo más importante y lo más valioso. Creo que es lo que yo quiero, además, que yo quede cuando pasen 20, 30, 40 años, pues decir, bueno, pues este tocaba así, de esta manera, y ya está. 100 años, Manuel. 20, 100 años. Por lo menos. Más allá. Vale. Yo me refiero a que tenemos clarísimo, creo, muchísima gente, tu perfil artístico. Pero es tan alto, que no sé si mediáticamente está la consideración. Pero no quiero ni que casi me conteste. Bueno, contesta si quiere, pero que es así la circunstancia, ¿no? De la vida, las relaciones, etcétera, etcétera. No, pero lo importante es eso, que tú tienes tu ámbito, tu reconocimiento, tu personalidad y nada más, ¿no? Por lo menos mi espacio, pero claro, por supuesto que los hay más mediáticos, por supuesto. Pero es que yo tampoco quiero ser... Claro. Pero bueno, los hay, hombre. Tal vez tampoco lo queramos los amigos, porque a lo mejor te perderíamos otras cosas, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero bueno, también es por mi forma de ser, yo creo. Claro. Yo tampoco soy un hombre ambicioso, ¿no? Creo que no me arrepiento, además, de nada de lo que he hecho en mi... Digo, hablando artísticamente, ¿no? En mi carrera artística o mi... No me arrepiento de nada, creo que... Que he hecho lo que ha venido, la vida me ha marcado las circunstancias y ya está. Y que he grabado poco solo, bueno, pero he hecho muchísimas otras cosas. Pero va a grabar más cosas, ¿no? Y quiero dejar por lo menos lo que yo ahora mismo, el momento que estoy ahora, que toco ahora, ¿no? Porque el disco de Aljibe tiene, pues a raíz de Girardío, pues desde el 86, por ahí. Fíjate. Sí. Aunque he hecho cosas, he tocado, he hecho vídeos didácticos, hay cosas grabadas por ahí, de YouTube, de conciertos, de la gente... poco te sigue, ¿no? Con cosas nuevas, ¿no? De aquel disco. Uh-huh. Pero quiero dejarlo por lo menos plasmado. Claro, y decir, tú dices al final, pues dejarlo en disco, ¿no? Porque hoy en día hay muchos otros sistemas también, porque hoy en día disco, bueno, pero, uh-huh, pero sí dejarlo plasmado, hombre, para este momento de decir, mira, pues... Es fundamental, hombre, deja tu obra ahí, ¿no? Para los que vienen. Has dicho lo de didáctica, vamos a entrar ahora en tu fase última de muchos años ya también como profesor en el Conservatorio Superior. Bueno, aunque has sido profesor ya en distintas instituciones, nos gustaría que nos comentaras algo de tu experiencia, cómo ves la situación en la enseñanza del flamenco. Pregunta delicada. Pues hasta donde podamos entrar, delicada. Porque esto lo van a ver después 1,5 millones de personas, tú sabrás. Hombre, yo la verdad llevo... Este año, que por circunstancias también me han readmitido de nuevo otra vez, porque en el año pasado me echaron, o nos echaron, porque hay otro compañero que es Niño Pura, que también, como entramos el mismo día y nos despidieron el mismo día, pues el mismo caso, y lo tengo que mencionar. Entonces, pues bueno, aparte de eso, este es mi, con ese año de intervalo, de sabático, digamos, pues el 15 año que estoy en Córdoba en el grado, en el Conservatorio Rafael Orozco de grado superior. Entonces, es una pregunta delicada porque verdaderamente, no sé, ahora allí se está dando cante flamenco también, otra especialidad, guitarra flamenca, y el grado superior además hay que ir a Córdoba porque no lo hay, otra cosa que tampoco entiendo, no lo hay en Sevilla, no lo hay en Málaga, no lo hay en ningún sitio. En ningún sitio. ¿No? Hay que ir allí. Por cierto, alumnos de distintos puntos, supongo, de la geografía puntos, española de y fuera. De todos puntos, ¿no? De españoles y de fuera. Exactamente, efectivamente. Y entonces, bueno, la cuestión es, por lo menos lo que yo me planteo, ¿qué es el objetivo? ¿Cuál es? ¿Qué se busca? ¿El guitarrista profesional de concierto, de esto? ¿O el docente que se dedica a impartir la asignatura de guitarra flamenca en otros conservatorios? O allí se buscan formar profesores
o formar guitarristas. Es un dilema que yo siempre me pregunto. Y sobre la programación o las asignaturas o las enseñanzas que hay allí en, de primero a cuarto en la guitarra flamenca, también me planteo, ¿verdaderamente el guitarrista le hace falta ciertas asignaturas teóricas o otras carecen de tiempo para tocar porque, o otras como el acompañamiento al cante que debería estar mucho más tiempo en tiempo de asignatura o el acompañamiento al baile o la guitarra como especialidad flamenca y quita tiempo otras asignaturas que verdaderamente en general hablan o analizar una obra de Bach o de bueno, porque eso no se analiza una obra de Niño Ricardo o de bueno, son cuestiones que particularmente yo me planteo. Ya, ya. Está establecido así y bueno. Y ahí pues tenemos, yo que llevo tantos años, tengo la experiencia de que cuando llevo un mes con los nuevos de primero, que han entrado por primera, para hacer aquel grado en 4 años, al mes digo, este viene a aprender. Este viene a llevarse el título. Este no tiene ni puñetera y de interés de dónde para nada. Y hay otros que, aparte de llevarse el papel bajo el brazo a los 4 años, van a aprender cosas. Y yo le digo siempre lo mismo. Si ya estáis aquí, y son cosas que a mí me hubiera gustado tener esa posibilidad, claro, con mi edad, con cuando yo tenía pues la edad que tienen los jóvenes que hay allí, ¿no? Y poder hacer, porque siempre se ha dicho, bueno, y el conservatorio no te quita tocar puro y de flamenco, no te quita nada. Lo que te da es conocimiento de saber lo que estás haciendo. Porque si tú estás haciendo, tú puedes decir, no, estoy en esto porque el grado va tal, y el acorde, y la nota, y la novena, y esta progresión. Y te da conocimiento, no te quita lo que tú tengas dentro para porque te va a poner agachonado o te va a poner más agachón y más tocar más menos flamenco. Ni... Claro, no, esos son tópicos. Además, no. Lo que tienes es la ayuda, además, total, ¿no? Total. Me hubiera gustado, claro, poder hacerlo y saber lo que estoy haciendo. Manuel, ya que llevas tantos años, has dicho cuando ves los alumnos, este viene para acá, para allá, supongo que verás también capacidades, aunque estén todavía dormidas en esos alumnos, verás tú en algunos de ellos, este puede, digamos, desarrollar, si trabaja, si etcétera, etcétera, puede llegar a ser un buen guitarrista. Por supuesto. ¿Se ha dado ya caso que estén ya funcionando o que veas tú que puedan...? Es que los he tenido. Y hoy en día están por ahí tocando profesionalmente. Pero eso se ve rápido, claro. Entonces, ahí hay también otro caso, el que viene tocando de la calle y hace esos 4 años, y el que no ha tenido la oportunidad de tocar para cantar a lo mejor, o para bailar, y que conoce el instrumento, pero no... Entonces los hay de todas maneras, claro. Ten en cuenta que yo he tenido ahí, en primero, he tenido uno que daba conciertos, que era... Por ejemplo, Javier Conde, pero ha tenido que entrar. Cáceres, ¿no? Pero un fenómeno. Uh-huh. Pero ha tenido que estar en primero, en segundo, claro, en esa carrera. He tenido a Javier Trasierra, he tenido a Manolito Herrera, que hoy en día es un profesional. Claro, de la claro. He tenido gente que ya han venido tocando, se han sacado la carrera allí, pero además, ¿no? Pero quiero decir con esto que tengo, ha habido de todo y además gente que después no han sido estos que te estoy diciendo, conocidos ya, sino que después también hoy día están tocando. Eso, empiezan allí sin ser conocidos, sin desarrollar todavía la guitarra. Sí, sí, pero cada vez van a más, y además yo los veo ya de venir desde 4 años conmigo, y a lo mejor han sido gente que han estado los 4 años conmigo, ¿no? Quiero decir, no han querido la posibilidad de cambiar a otro horario por la tarde o con otro profesor que también ha impartido, ¿no? Son gente que a lo mejor, que la que te estoy hablando, está conmigo y los he visto esa evolución, ese progreso, y esas posibilidades que bueno, mira, el caso que ahora mismo me acuerdo de Alejandro Hurtado, que es un guitarrista de Alicante que vino ahí el primero, se escuchaba muy tímido, muy callado, pero no veas, muy estudioso, muy disciplinado, muy... Bueno, terminó su carrera y ese ha estado los 4 años conmigo, pero hoy le está tocando a Maite Martín, por ejemplo, que ya era profesional y otros más jóvenes que he tenido que esos van a ser grandes guitarristas seguro y ya lo son, pero ya lo conocerán, ya se conocerán. Otros te puedo aumentar a unos cuantos que son. Y supongo que algunos de ellos se centrarán en un guitarrista determinado, en este caso, por ejemplo, tú eres en las asignaturas, la referencia de ellos. En las asignaturas que yo impartía,
que son acompañamiento al cante, acompañamiento al ballet. Ahora, después ya en la especialidad no sé qué profesor tendría, porque allí hay otras muchas asignaturas, claro. Lo que es la especialidad de guitarra flamenca, que es la guitarra en sí, de, como instrumento y de obras y de técnica, y de, eso lo dan otros profesores, yo no lo he impartido nunca. Supongo, perdona, cuando ves algunos de estos, no solo tus clases normales, sino que aparte los cogerás y les darás unas orientaciones muy particulares para que ellos de verdad se enriquezcan con lo que es el alma de la guitarra, ¿no? Es que eso yo le digo a mis alumnos de allí del conservatorio que una hora y media a la semana no es suficiente para acompañar cante, para acompañar baile. Tiene que completarla en su casa, tener afición y escuchar a uno y cómo canta, cómo toca el acompañar, cómo canta fulano, qué estilo está haciendo, cómo acompaña Juan Michuela, cómo va con Ricardo. Es que tiene que complementarlo, sino aquello puede tener la posibilidad de ir allí y ver una serie de cantes con un cantador, con un bailador para hacer la práctica, pero es insuficiente en una hora y media. No tienen nada más que eso en una semana. Por eso decía antes que me parece un poco, debería haber más en eso, en esas asignaturas que son importantísimas en la guitarra flamenca. Mucho más importante que otras asignaturas que hay, con todo mi respeto. Claro. Y aunque la docencia, lo sé por experiencia, a veces puede resultar monótona, continua, pero a veces puede sorprenderte misteriosamente a algún guitarrista, a alguno de estos alumnos, que traiga algo que trae él ya y tú, entre comillas, mangues. Hablando, ¿no? Hablando en plata. Pues claro que sí. Pero yo lo digo, además, enseñando que se aprende. Claro que sí. Y además que, vamos, eso es, pero que lo digo así sin, con toda seguridad. Porque además hay gente, pero ay, ¿cómo hace eso? ¿Cómo? Claro, que, claro, tienes que ser humilde y tienes que ser, porque si no, yo, claro, te entra ya un poco de ya, no. ¿Cómo hace eso? Y que yo, vamos, yo no tengo ningún problema. Y es verdad que hay gente que hacen cosas y dice, pero vamos. Sí, porque el arte está, claro, existe. Ahora claro, la cuestión claro. Es que llegues tú, un profesional como tú, con la experiencia y digas esto. Sí, sirve. Sí, sí, claro que sí. Además, vamos, pero sin dudarlo. En eso no tengo ningún problema.